Zichón Lebraja siempre nos decía, ¿para qué me pides una braja a mí? Mi braja, ¿sabes cuál es? Que tengas la conciencia y la credibilidad de que tienes tu creador que te puede dar lo que sea. ¿De dónde saco esa credibilidad? Si Dios está en todas partes y ya me lo enseñó con 10 plagas, ¿por qué no lo hago? La tfilá, donde le agarras toda la fuerza y la emuná, es en estas 10 plagas. Explícame, oye, ¿por qué no rezas por esto? Ah, ya, así me lo ha dicho gente. Ya, también, ya. ¿Usted de verdad cree que Dios puede cambiar? Ya el doctor dijo que andan a hacer. ¿Qué es Yetziat Mitzrayim? ¿Qué son 10 Makot? ¿Dónde Dios enseñó que no está? En todos lugares está. Sí, Jam, pero ya recién no pasó nada. A ver. ¿Dónde está escrito que cuando rezas directamente pasa lo que tú quieres? La tfilá te da la certeza de pedir. Imagínense qué regalo darle a tus hijos que sepan que hay alguien en el mundo que se llama su creador, que está en todas partes y le hace el regalo que siempre pidas y te puede escuchar.